Bienvenidos a Cocina para Solteros. El día de hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas chimichangas de jalapeño popper. Para preparar estas deliciosas chimichangas de jalapeño popper, vamos a necesitar de 12 a 16 tortillas de harina, 5 piezas de chile jalapeño o chile cuaresmeño, también así le conocemos en algunas partes de México, una pieza de aguacate, 200 gramos de tocino ahumado de cerdo, un trocito de chorizo, 180 gramos de queso crema o el equivalente a una barra, 4 cucharadas de aceite vegetal, media cucharadita de pimienta, de preferencia que sea recién molida. Y como siempre amigos, la sal va a ser a su gusto. Yo no le voy a poner sal en este momento porque llevo ya aquí dos productos que contienen bastante sodio, que es el tocino y el chorizo. Lo primero que vamos a hacer es quitarle las semillas a nuestros chiles. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cortar el rabito, luego lo vamos a partir por la mitad. Ahora, ya sea con una cuchara o con un cuchillo, vamos a ir quitando toda la nervadura y las semillas. De esta manera. Listo, así nos tienen que quedar. Es muy importante recordar que cuando trabajen con chile, deben de hacerlo o con guantes o lavarse perfectamente las manos al terminar. Yo les recomiendo incluso que se froten con un poquito de aceite y luego se laven perfectamente, ya que de lo contrario, la capsaicina, que es la sustancia irritante que contienen los chiles, se quedará impregnada en su piel. Y si tocan cualquier otra parte de su cuerpo, van a sentir un ardor bastante, bastante molesto. Ahora vamos a cortar estos chiles en unos trocitos más pequeños. Vamos a hacerlo de esta manera. Queremos que queden más pequeños, pero no demasiado pequeños. De este tamaño están perfectos. La cebolla la vamos a picar muy finamente. Finalmente, nuestro tocino lo vamos a cortar en bastoncitos, de esta manera. Ahora en una sartén vamos a colocar el tocino. Lo vamos a dejar aquí a fuego medio-bajo para que empiece a soltar toda su grasa, pero sin quemarse. Ahora que el tocino ya soltó un poco de grasa y está empezando a dorarse, vamos a agregar el chorizo. Le vamos a quitar la cubierta externa. En este momento no la requerimos y lo vamos a agregar aquí, lo vamos a ir desmenuzando de esta manera y vamos a dejarlo también que suelte su propia grasa. Ahora le vamos a agregar la cebolla y el jalapeño y vamos a cocinar esto así a fuego medio hasta que se haya reducido la cebolla y el jalapeño esté bien cocido. Lo vamos a ir moviendo perfectamente durante unos 15 minutos. Bien amigos, como pueden ver, los ingredientes ya se redujeron, los chiles ya cambiaron de color, ahora son de un color aceitunado, señal de que ya están cocidos. Vamos a reservar esto y vamos a proseguir. Ahora en un bowl vamos a colocar el queso crema y vamos a vaciar aquí nuestro guisado. Y ahora vamos a integrar todo perfectamente. Vamos a agregar aquí la pimienta y la integramos también perfectamente. Esto huele delicioso, amigos. Listo, ahora vamos a hacer nuestras chimichangas. Ahora vamos a calentar nuestras tortillas, solamente unos segundos. No queremos que se doren las tortillas, solamente queremos que se vuelvan más flexibles. En cuanto sientan que ya están más manejables, las retiramos del comal y las reservamos. Ahora vamos a ir tomando una por una nuestras tortillas y les vamos a poner aquí un poquito de relleno. Luego las vamos a doblar de esta manera, como si fuera un burrito, pero pequeño. Así, y las vamos a reservar. Bien, ya tenemos aquí nuestras chimichangas listas. Ahora las vamos a dejar que se enfríen un poquito, unos 5 minutos en el refrigerador, para que las tortillas recuperen su consistencia y no se vayan a desbaratar.
Ahora vamos a agregar el aceite vegetal en una sartén y dejemos que se caliente perfectamente. Ahora que ya está bien caliente, vamos a ir friendo nuestras chimichangas. Como pueden ver, solo en unos segundos se dora la tortilla. Esto es un proceso muy muy rápido. La dejamos freír por todas partes para que se dore. En menos de medio minuto ya está lista esta chimichanga. Y listo, vamos a reservarla y a proseguir con las demás. Ya casi están listas para disfrutarse, vamos a darles el toque final. Y el toque final, amigos, será un delicioso guacamole. Vamos a partir nuestro aguacate de esta manera. Díganme, amigos, ¿cómo le llaman a este fruto en su país? En México, como todo el mundo sabe, es aguacate. Pero díganme en su país si tiene otro nombre. Lo vamos a aplastar para hacer un puré. Le agregamos la cebolla que nos sobró, un poquito de pimienta y un chorrito de jugo de limón. Esto es para evitar que se ponga oscuro. Le pueden agregar una pizquita de sal también si ustedes prefieren. Yo lo voy a poner solo un poquito y ya está listo nuestro guacamole. ¿Qué les parece si disfrutamos de nuestras chimichangas? Si te gustó este video, regálame un like y un comentario. Y suscríbete haciendo clic en la campanita para que te llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta.